pasa, gente? Buenos días. Buenos días, ya hemos llegado. Ya estamos aquí. Hemos llegado a un nuevo sitio, nunca hemos venido. Hay bastante piedra. Pero bueno, hace levante, hará unos 10, 11 kilómetros, ¿no? De aire. Sí, sí. Menos no hay. Está muy bien el agua. Sí, está muy bien el agua. Y vamos a montarla y a ver si se quiere dar algo, ¿vale? Así bueno, que... un sitio nuevo probaremos suerte. Pues sí, la verdad es que sí, aquí probando sitios y ya está. Ya sabes que ahora no se puede pescar en las playas, podemos venir a un sitio de roca. Aquí no creo que tengamos problemas. Así vemos, que... apartado. Sí. Vamos a ver. Apartadillo y ya. Pues bueno, gente, vamos a darle caña, ¿vale? Venga. Ya iremos contando. Sí. Pues bueno, gente, este es el montaje que llevamos hoy, ¿vale? Ahí, plomo de bala, ya sabéis, las perlitas. Llevamos un hilo del 45, ¿vale? El isomaster, porque mira hoy, ¿vale? Hoy es zona mixta y hay bastante piedra, ¿vale? Y hasta una gameta de 2,5 metros. Del 0,30 de fluorocarbono, ¿vale? Del gorila. Un 1 de Hayabusa, mirá, con un mejillón. Ahí está. Vamos a ver la otra. Y esta es la Cinetis, ¿vale? Esta va ahí más cerca, ¿vale? Esta va ahí cerca. Y esta va ahí más lejos. Esta tiene el mismo plomo de bala. El mismo sistema, los topecitos, ¿vale? Esta lleva el hilo, la cami, ¿vale? El rosa, del 35 directo, ¿vale? Ahí tenemos un cangrejito. Juan tiene los ojos por fuera, mirad. Hola, amigo. Ya la he escondido. Ya está ahí. Con un nuevo arrasero de Hayabusa, ¿vale? Así que la gameta de 2 metros, esta es más corta, ¿vale? De 2 metros de fluorocarbono del gorila, mira, mira. ¿Dónde va? Mira. ¿Dónde va ahí? Vaya al agua, ¿eh? Eca, vamos al agua. Míralo ahí, está. No lo he licrado mucho, lo he licrado muy flojico. Muy chico, son de Deu. Mira qué chiquitillo, ¿eh? Están vivos, ¿eh? Sí, están vivos, sí. Ya está. Y esta la vamos a tirar más lejillos, ¿vale? Y ya está. Esta es la Shimano. Ahora es Manuel que llevo. Manuel, ¿qué lleva hoy? Pues llevo hoy, le he puesto hilo del 35. Vale. Una cameta, 2 metrillos más o menos. Sí. Con su plomo rojo español. Perfecto. Y le he puesto una rosca. Una rosquita. Rosquilla. Vamos a ver, vamos a bañar una milla. Sí, está perfecto eso, Manuel. Esto para tirar de esto, para tirar más de ahí. Vale. Ya está con sus topes de silicona. Sí. Negro, los topes negros y las perlas transparentes. Verdecitas. Sí. Un foco. Ahí está. Y ya estamos a ver la otra. Esta pues también. Esta también es del 35. Sí. Las perlitas. El plomo con los arenas. La gametilla de 2 metros de 0,25, igual que la otra. Y un langostino. Vaya, un chiqui langostino. Vamos a ver, gente, esto promete hoy. Para esta dentro. La sí, esta vamos a hacer. Vamos a hacer una cosa, vamos a tirar. Aquella. A ver, ¿cómo las vamos a tirar? Es que había que tirarla aquella lejos, que está cerca. Ah, está lejos. Vale, aquella la vamos a tirar lejos. Esta cerca. Esta lejos. Y esta cerca, ¿vale? Vamos a ver, ¿no, Manuel? Ya una pilla más densidad. Sí, pues ya está, pues vamos a verlo. Y ya está. Mirad cómo está la mar.
Ya está, a ver si va a lanzar ya Manuel. Hoy mira dónde hemos aparcado. Hoy tenemos el coche justamente ahí aparcadillo. Hoy estamos en la gloria. Estamos justamente aquí al lado. No es cuando suba la marea, si no va a dar ahí, pero bueno. Vamos a ver, Manuel. Perfecto, pues ya está. Vamos a lanzar ya aquella y voy a empezar yo a lanzar las mías, ¿vale? Pues venga, vamos, vamos al lío. ¿Qué haces, Manuel, con eso? Pues tú sabrás que te la has traído tú. ¿Esto para qué? ¿Para qué quieres esto? A ver, yo me lo traigo para hacer una cosa. Porque la otra vez que tuvimos muy mala experiencia con la araña. Y me lo he traído para echar. ¿Para echarlo en el plomo? Para echar en el plomo y en el anzuelo. Para que no caiga la araña. Que le va a echar el plomo para que no pique la araña, ¿no? Sí. Pues buena idea. ¿No? Para que no pique la araña. Pues si es que el otro día, si es que sacamos 14 o 15 arañas. Vamos a ver si no te pasa. Hombre, es más bien para mosquitos y moscas. Aquí tenéis la solución para cuando hay mucha araña. Le echáis de esto al anzuelo. Al anzuelo y al anzuelo, no, al plomo. Y al anzuelo, a todo. Al anzuelo va a pescar mucho. Bueno, pues le echáis al plomo. A ver, yo creo que sí, es de limón. Ya está, le echamos. Y yo creo. Pues ya está, vamos a echarle ahí al plomo. A ver si no viene. Ah, mira, aquí hay, pero. Avispa, polilla. ¡Ve! Ahí está. Araña, Manuel. Araña. Gente, la solución. La solución para la araña. Para la araña. El flea. Ahí está. Ahí está. Bosque verde. Vamos a echarle al plomo. Que no vengan más las arañas. Venga, vámonos. Sí. ¿Qué le tenía en esa, Manuel? Rosca. Sí. Un poquillo. Y cuando vaya a recoger no puedes parar. Ya,
hay piedra. Yo lanzaba chimano y conforme iba recone milla se me enganchó. Ha dejado floja y a ver. Ahí la andador. Sí, tiene que ser chico. Y ahí, amorrado. Y ahora también. Ya. Y luego sacaste y no había nada. Ya la una milla. Ya la un poco. Ya la. Si se engancha no se va ahí. Bueno, gente, vamos a seguir. Pasa con Manuel la Tubertini. Más bien por si se la han comido o algo, porque han estado tirando. Lo que pasa es que no lleva peso. ¿Sí? Ah, pues sí le tiro. Sí. Te la estás trayendo, ¿no? ¿O no? Es que veo que el freno lo tiene muy desapretado. Vamos a ver, gente. No, eso tiene un 45 directo. El isomaster. Eso. Vamos, yo que tú le apretabas más el freno. Porque creo que no está recogiendo. Y creo que se te habrá hasta enganchado. ¿Ves? Si es que no tenía el freno apretado. Y está bien ganada la manivela. Y tenía el freno entero desapretado y venga a darle a huerta y no está recogiendo nada. Pues al final está enrocado. Sí, vamos a seguir. A ver qué pasa, ¿eh? Pues voy a poner un anzuelo porque como me lo han partido, se me han rocado, pues voy a poner uno. A ver cómo mueve el anzuelo.
lo voy a poner con las dos puntas para arriba, para que cuando le meta la lombriz se quede la puntilla del hilo para arriba y ya tranquilo, que no se puede probar. Además que para meterla que no te cueste probar. Pone una punta para arriba. Cuidado que la pone las dos puntas para arriba. Sí, las dos puntas para arriba. Bueno, con una cualquiera. Uno cualquiera. Se va a dar vuelta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Muy bien. Y ahora tienes que tirar con el que te dé del largo. Si notas que se te va de los dedos uno, pues es que el otro. Uno es el que aprieta y el otro es el que se desliza. Claro. Este sí es. Wow, por de ella tirar. Pero tire. Y ahora con esta prueba. Ya está loco. Y ahora yo voy a dar otro consejo. Corta. Si te queda la punta para arriba. Claro. Ya no. Ni te estorba al meterlo, ni se va porque se atranca bien ahí. Sí. Y ahora mi consejo es, enseña la paletilla esa. Que esto se quede por delante. Ahí estás tú. Que el hilo este se quede por encima de la paleta. Porque así al tirar va por encima. Porque si lo pones por debajo y tiras, si tiras para arriba, con el filo de la paleta partes la gameta. Entonces si lo pones por arriba y tiran para arriba, no le pasa nada, ¿no? Pero tienes que ponerlo antes de apretarlo. Ya no, ya está por debajo. Pues ya está este, otro nudo. Y ahí estamos, que se la han enrocado. Hay muchísima piedra aquí. Yo voy a mirar aquella, se ha destensado entera. Se ha destensado. Voy a mirar a ver lo que hay, si hay o no hay. Venga. Ahí a la caña de Manuel a la verde le están tirando una vinilla. Vamos a ver si quiere enganchar algo. Porque a la primera se ha tirado uno más grandecillo, luego un flojito. Dejaremos a ver. Y sí, gente, estamos tirando. Ahí está todo esto que se ve todo de más mierda. Y aquí y más para allá pues se ve más claro. No se desaprecia. Pues estamos tirando después de lo marrón. Estamos tirando. Pues la franja de ahí. En esa franja de ahí estamos pasando todo esto y estamos lanzando desde ahí para allá. Sí, Manuel está enganchado. Yo he enganchado también dos veces y solo partido uno. El otro sí me ha venido. Pero Manuel ha enganchado las dos veces y ha partido las dos. Así que no estamos lanzando aquí cerca, no lanzamos. Porque hemos visto que está todo lleno de piedra. Y estamos lanzando eso, o pasado todo esto hasta allí. Y por ahora vamos bien. Ahí están aquellas dos. La segunda de allí. Tengo un cangrejo. En la Tubertini tengo un cangrejo. Y aquí en la Shimano tengo una rosca. Y vamos a ver. Y aquí Manuel tiene la Tubertini. Que rosca. Tiene rosca y ahí en la verde mejillón que se la habrán comido, se la han tirado. Tiene el mejillón, pero lo han tirado, seguro que se la habrán comido. Pues ahí está Manuel, que se la han rocado.
Está ya todo irritado. Está todo irritado. Porque todas las veces que ha recogido, todas las veces se la han rocado. Es que no ves, cuando viene una playa así, empiezan a enrocar, ¡oh! La viste tardía. No podemos hacer más nada, gente. Si es que ya sabéis, no podemos pescar en playa de bañistas, no se puede. Y estamos en esta, porque no creo que aquí vaya a pasar, ¿no? Porque esto está lleno de rocas, que es que no te puedes ni meter para bañarte. Porque es que no se puede. Porque está todo unos pedruscos aquí en la entrada que no ves. Pero te arriesgas a eso. Te arriesgas a eso. Por eso llevamos ahora los hilos más gordos y todo. Pero es que no se puede hacer, ¿no? Creo que lo han tirado a esto. Y no se puede hacer más, ¿no? Mira que en verdad estamos aquí, estamos muy a gusto, porque fijaros que es que está todo al lado, tenemos las cañas aquí al lado. Mira el coche lo tenemos justamente aquí, que lo vamos a aparcar aquí de culo, lo hemos metido por ahí por el río y estamos muy bien aquí, en verdad estamos muy bien. Todo esto es de piedra, pero te arriesgas a eso, te arriesgas a que se enroquen y ya sé, que te enrites. Porque da coraje, no por lo que pierdas, a mí me da eso, da igual, lo que pierdas por la perdido. El coñazo que tira, que enroca, ya sabéis. Enroca, que dice, oh, ya enrocado, luego que no vaya a pescar nada y que se te enroque y ahora encima todo lo pierda. Pero bueno, a ver. Oh, por ahí viene Manuel y... Oh. Por ahí viene Manuel y creo que la ha perdido todo. No se puede hacer más. Viene con la caña. Viene con la caña arrastrando. La inca de polla. Y hasta es que no se puede hacer más. Es que no se puede hacer más. Si quieres pescar aquí, si no a un espigón o algo. Iremos buscando varios sitios hasta que encontremos a lo mejor uno que podamos, que esté medio bien. Ya está. Bueno, vamos a ver cómo termina el día. Y esperemos que por lo menos termine bien. Porque como encima de todo pierdas, partas de todo y no pesques nada. Pero bueno, estamos a eso. Pues ya está, gente. Vamos a seguir. Ahora no me acuerdo. Gente, le voy a decir a ver si sabe esta adivinanza. A ver. Espérate, que no me acuerdo. A ver, Dios mío. Y no vio el hombre. Vale. ¿Cómo se llama la hermana de la tía del atún? La hermana de la tía del atún. Hermana de la tía del atún. Sí. La voz, ¿eh? O no, o espérate, o es, ¿cómo se llama? La tía de la... Eso es. Espera. ¿Cómo se llama la tía de la hermana del atún? Como la había adivinado, ya me la ha cambiado. No. La hermana
¿De la tía de la tía? Sí. No. No. La tía. La tía de la hermana. De la hermana del atún. Eso. La tía no. De la hermana del atún. ¿Cómo se llama la tía? La tía de la hermana. La tía de la hermana del atún. Atún, ¿no? ¿Qué le toca al atún? La tía de la hermana. Pues será la tía abuela, ¿no? La tía, yo qué sé. La tía de la hermana del atún. Tita. No. ¿Atuna? No, te lo digo. Dímelo. La tita de atún. He dicho tita. Has dicho tita, pero no has dicho la tita de atún. ¿Es el del TikTok también de la niña? Seguro. Y allí están pescando la gallina. Allí es donde tienes tú tu caña. Pues sí. Pues te lo van a quitar. Este no ha estado pescando, ¿no? Pero nada. Que la esperanza nunca se pierde, pero que yo creo que hoy el bolo es inminente. Es inminente. Bueno. Eso es lo que vamos a pescar. El bolo. Está coronado. Está coronado con el bolo. Me he coronado. Con el bolo. Vamos a leer un par de adivinanzas de nuestro amigo suscriptor que nos ha mandado por los comentarios para ti, para Manuel. No, me no ha dicho dos adivinanzas. Yo a Manuel no se las he dicho hasta que se las voy a decir hoy, ¿vale? Para que no las sepa. Se las voy a decir, si no se las sabe, vamos a esperar un ratillo. Y a ver, yo tampoco me las sé, porque yo tampoco lo he buscado, lo leí una vez y ya está. Así que os las voy a decir, a ver si no la sabemos, ¿vale? Venga. Gente, estamos buscando aquí la adivinanza. ¿La tienes ahí? Vamos a ver. A ver, el compañero y amigo se llama Fernando Reynoso. Saludos. Abrazo, amigo. Vamos a ver. Y nos manda... Creo que son dos adivinanzas. Vamos a ver. Dice. Ah, Fernando Reynoso. Pero le dice, Surcasting El Ponti. De Granada. Vamos a ver. Dice. Tengo 5 habitaciones. Y solo una puerta. ¿Quién soy? Tengo 5 habitaciones y solo una puerta. ¿Quién soy? Por esa puerta, entra a las 5 habitaciones. Me imagino. Tengo 5 habitaciones y solo una puerta. La colmena, ¿no? No, porque entra por ahí. No, no, un coche tampoco. El coche tiene 5 puertas. ¿No? Claro. Son habitaciones. Sí, pero puede entrar por cualquier puerta. Dice, tengo 5 habitaciones, pero solo una puerta. Hay solo una puerta. Y 5 habitaciones. Una madriguera de un conejo tiene una entrada. Y luego dentro tiene varios habitáculos, no sé. Madriguera de un conejo, pero tú no sabes cuántas habitaciones tiene. Aquí dice que tiene 5. Pero tenemos 3 o 1. 5 habitaciones y solo una puerta. ¿Quién soy? La Tierra. ¿La Tierra? ¿Cuántos continentes hay? 5.
5 continentes, ¿no? Veo una puerta, no hay puerta. Pero los continentes, una puerta. No es que resabiado eres, los continentes de la Tierra. Ahí sí. Los continentes. Que no lo sabes. ¡Los dedos de la mano! Vamos a ver. Dice, tengo 5 habitaciones. 1, 2, 3, 4 y 5 y una puerta. ¿No? Y entras por aquí. Y ya entras para todo. La palma de la mano. O los dedos de los pies. No lo sé. Nos dice que si no lo sabemos, que en el próximo vídeo nos lo dirá, ¿vale? Así que, compañero, desvélanos el resultado. Vamos a ver. Otro. Dice, cuando estoy nueva, soy alta. Y cuando estoy vieja, soy baja. Cuando estoy nueva, estoy harta. Y cuando soy vieja, estoy baja. La marea sube y baja. La marea. Cuando estoy vieja, estoy harta. No, pero cuando está vieja, está baja. Cuando está nueva, está harta. Nueva marea, alta. Y vieja marea, baja. La marea del mar. O la luna. Luna nueva, luna... Ah, luna nueva, pero luego es luna... Luna vieja no es, es luna llena. Pero es vieja, ¿no? Tiene ya 28 días, ¿no? Cuando tiene la luna 28 días, está, es luna llena, ¿no? Y está todo lo harto, ¿no? Yo sé que hay una vez que está todo lo harto, y otra vez está abajo. Ya no sé yo si es luna, luna nueva, si pega, pero vieja. Luna vieja. O la marea, o la luna. Porque otra cosa. Está nueva, está. Tiene que ser un descuido. Sí. No lo sé. No se me ocurre nada. Pues nada, si lo sabéis, ponedlo y ya está. Fernando, dígnoslo en los comentarios, por favor. Que no sabemos si hemos acertado en alguna de las que hemos dicho o no. Ya está. Si queréis que digamos alguna adivinanza más de alguno de vosotros, nos lo ponéis en los comentarios y en el próximo vídeo, pues lo decimos, ¿vale? Y si lo acertamos o no, pues nos lo decís. Y ya está. Va a pasar el rato, ya sabéis. Entretenernos, si estamos a bolo. Estamos a bolo. Estamos a bolo. Y ya está. Así que, Fernando, muchas gracias por esas dos adivinanzas. Y ya sabes, digno el resultado, ¿eh? Sí. Ya estamos. Un abrazo para todos, ¿eh? Seguimos. Pues bueno, gente. Está bien que polla, tío. Hemos tenido que cambiar de sitio. Porque no era normal. Es que cada vez que lanzábamos, se quedaba ya, conforme lanzaba y la pensaba en la milla, ¡pum! Ya se quedaba enrocado. No era normal. Manuel está enganchado una pila de veces, yo también. Era agobiante y desesperante. Así que ya está, hemos desmontado corriendo, lo hemos echado todos los bártulos al coche como hemos pillado y no hemos venido más para adelante, más para Armería. Y ya está, por ahora aquí estamos, aquí se ven que hay menos piedras, esperemos que no se enganchen, por lo menos si se enganchan, que se enganchen menos. Y ya está, que íbamos a haber comido y al final pues no hemos comido, porque hemos decidido desmontar corriendo y ya está, sin que ya estamos aquí
hemos lanzado y vamos a comer, que son las 3 de la tarde. Pues nada, gente, aquí estamos. Ahí están las dos mías ya lanzadas. En una tiene mejillón y en la otra tiene cangrejo. Y ya hasta aquí se ve que hay algo de menos piedra, pero bueno. Ahí estamos, ¿veis? Y ahí está Manuel. Así que no, vamos a ver si comemos. Y me voy a pegar un refrescón, que estoy asado de calor. Venga. Bueno, gente, a ver, hoy no es nuestro día. Aquí también se enroca. Aquí también se están enrocando, menos, pero se están enrocando. Ya Manuel se ha dado ya, se está dando un paseo para allá. Yo antes me lo he dado para allá. Mirad cómo va Manuel. ¡Ay! Se la ha soltado, corre, ahora. ¿Veis? Ha tenido que transponer hasta allí. Pues bueno, gente, y ahora tenemos otro problema. El problema es el siguiente. Mirad el agua. ¿Veis por dónde va? ¿Veis? Ha llegado. El agua ha llegado ahí. El problema es este. ¿A dónde nos metemos? ¿A dónde nos metemos? No hay sitio. Mirad. Al final nos vamos a tener que subir aquí a lo alto de las piedras. Porque está subiendo la marea. Veremos a ver si la marea no va a dar aquí. Porque cuando hemos llegado hace 3/4 de hora, mira, no llegaba la ola ahí, que yo he puesto los pinchos. Y fíjate ya por dónde va. El agua ha llegado allá arriba. Vamos a ver hasta dónde llega. Es que no vea. Es que nos está comiendo el agua. Bueno, vamos a ver. Gente, ¿qué va? Que lo que le ha pasado a Manuel es que tenía enganchado algo, algún pescadillo, algo grande tenía enganchado, porque cuando se la ha soltado ahí ha empezado a recoger y otra vez se la ha enganchado. Y otra vez se ha soltado y otra vez se ha enganchado. Se la ha enganchado dos o tres veces a la vez. Y ya no tiene ni carnal ni no. Y dice que la ha tirado y todo, o sea que seguramente tendría ahí algo. Y es que aquí hay piedra y busca la piedra. Ya está. Bueno, vamos a ver si aunque sea hubiese suerte y sacáramos algo antes de irnos. Porque haber estado en un lado, haber cambiado, habernos venido aquí y de todo, y encima de todo, no pescar, perder plomo y de todo. Pues que menos que nos llevemos alguna capturilla, ¿no? Vamos a verlo. Gente, estamos atrapados. Mira, Manuel. Estamos atrapados. Aquí me caigo. Mira la marea. No nos podemos ir hasta que baje la marea. Aquí estamos encerrados hasta que baje la marea. Mira, ha venido una cacho de ola. Y mira hasta dónde ha llegado. Ha llegado hasta allí. Hasta allí. Manuel ha puesto los pececillos. Así lo ha puesto. Manuel, para que no te mojes, ¿qué haces? ¿Eh? La ha movido hasta la silla, dice. Es que no veas, ha venido una cacho de ola. Es que mira las cañas y todo, madre mía. Yo he subido la mochila a lo alto de la silla. Pues le ha entrado agua y todo. La tenía abierta en el suelo. Hostia. Y ya está, la ha cerrado y ya está. No hay problema. Oh, pero mirad, es que nos está comiendo ya el agua. Pero que no pescamos, ¿no? Ahí están las dos. Aquí están las otras dos. Y no.
Ahora, el mar sí está bueno. ¿Verdad? No hace ni aire, ni hace ola. Está removida. Está muy bien, muy bien. Pero ya está, no quiere venir, ¿no? A ver. ¿Cómo nos vamos a poner hoy? Y ya está, si está a gusto, en verdad, no hace tampoco mucha calor. Así que, bueno, vamos a seguir. Nos queda todavía un rato. A ver si quieren entrar algo. Porque si no, no vea otro bolo más. Esto ya es desesperante. Vamos a seguir. Esperaros, que viene Manuel, os va a contar lo que le ha pasado. Se va a poner aquí a mi izquierda. Un gordo campero, sí. ¿Eso qué es, Manuel? Esto fue un puntero. Míralo. Lo tenía roto en la caña, lo llevé para que me lo arreglaran. Me lo han arreglado. Pero se va otra vez, se me ha despejado. Pero ya lo he visto, he tirado. Y sale el plomo con la canapa por un lado. Y el puntero, pobre. Y luego se ha enganchado, mira más que se ha metido en mi niña. Lo que no pierdo, el puntero lo pierdo todo. Me he tenido que meter, coger la línea y buceando hasta donde estaba. Y ya bucear para abajo. Y sacarlo, porque se le había quedado enrocado y no tiraba. Pero claro, sin gafas y sin nada, no veía nada. Todo hartado con la mano. Y está, por la, está el agua turbia. Está el agua turbia. Por lo menos se lo hemos sacado. Bueno, no, ahora ya se lo pego. Claro, es pegarlo, en verdad, meterlo, pegarlo otra vez y ya está. Es que ha lanzado muy fuerte. No vaya esquiva, que no vaya, ¿sabes? Menos mal que se ha quedado trancado. Y no lo ves. Es muy fuertísimo. Era un misí. Un misí como ha lanzado. No, porque me he dado cuenta y empecé a recoger, pero como le faltaba el puntero, pues con el otro lo recogía bien, se atrancaba. Entonces no he podido sacarlo. Se me ha quedado ahí a 20 metros. Ya está, ya se lo hemos sacado y ya está. Bueno, gente, que está la cosa. Fuck, qué feo, qué más. Uy, sí. Oh. Nada, y nada, ¿eh, Manuel? Nada, y encima tú le hemos preguntado a una boceadora que hay ahí. Sí. Si hay pescado, y siempre, aquí no hay nada. Aquí esto está muerto de pescado. Ahí está, ahí lo menos 4, ¿sí? Nada, ¿sí? Me parece que han sacado un sardillo de eso. Y dan por lo menos 4 o 5 de abajo. Y ya está, no han sacado nada. Han metido con arpón y de todo ahí a bucear. Y dice, no hay nada, no hemos sacado nada. Dice, aquí no hay pescado. Digo, pues anda, pues hemos venido al sitio clave. Así que nada, la próxima vez, pues nos iremos otra vez por Arpozuelo, por ahí iremos, ¿no, Manuel? Claro, aquello que nos pegamos allá las piedras, que no sea playa. Y allí seremos allí. La playa no se puede pescar tampoco. Ya, y nosotros por la noche no podemos. Así que nada, pues nos iremos para allá. Pues vamos a ir ya dejando esto, ¿no, Manuel? Casi. Esto ya no creo yo que. Mira dónde lleva la caña. Mi caña, ¿eh? Mira. A ver, no sé si se ve. Es que no sé si se ve mi caña. Está mi caña, la vi a tomar por culo. Yo qué sé, por probar, la ha puesto para allá. La he puesto ahora para allá. La tengo allí al final. Yo qué sé. Estoy probando, tío. Nada. Así que, gente. Que nada. Que gracias por todo y que nos vemos en el próximo, ¿no, Manuel? Claro, en el próximo ya a ver si hacemos algo más. Pero no me lo hemos estado entretenido.
Y hasta que se da, bien, que no se da. Otro, ya está. Así que la adivinanza, por favor, decirnos el resultado, la, ¿cómo se dice? Sí, eso, la respuesta de la adivinanza, que no la sabemos. Y ya está, y si queréis, ahora que digamos alguno, nos la decís, ¿vale? En el siguiente vídeo las diremos. Pues ya está, gente. Nos vemos, ¿vale? Adiós. Oh.